Vamos, seguimos con este espacio, el toque del mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición y nuestro canal hermano Canal América a la primera hora. Señores, ratificamos la información de esta mañana de último minuto. El tribunal rechaza pedido de libertad condicional de la señora Elena Marizán, acusada de ser la autora intelectual de la muerte de la joven estudiante Loara Tavares. El juez le concedió la oportunidad de apelar nuevamente en 3 meses para que se presente un garante. Estas informaciones las puede ampliar en nuestro portal Testigo de la Noticia. Como también tenemos en Testigo de la Noticia, hombre que amenazó a la magistrada Miriam Germán, uno de los principales sospechosos por envenenar a recluso en la cárcel. Y DeSantis, primer ministro de Canadá, despliega 250 efectivos ante potencial ola de migratoria desde Haití hacia la Florida. Perdón, dije la información de Canadá, no, de la Florida, el estado de la Florida, el senador DeSantis. Así están las informaciones hasta el día de hoy. Y otra información de último minuto es que el Ministerio Público presentará video del doctorcito con supuesta arma de fuego que ultimó a Joshua Fernández. El caso de doctorcito, bueno, que no es el doctorcito. Él se llama Wesley Vicente Carmona, alias el doctorcito. Pero que aquí la semana pasada dijimos que hablamos con el abogado, el nuevo abogado, que es nuestro hermano y amigo Carlos Moreno, y no hay forma de imputar a doctorcito porque no participó ni en el asalto, ni en el atraco, mucho menos en el asesinato. Fueron unas personas quien son clientes del doctorcito para estos temas de salir a fiestar y todo eso. Robert, y él no, y en el mundo de la especulación, ¿verdad? Uh-huh. Y no podría estar él siendo implicado por ser la mente, el autor intelectual. No. En el caso de doctorcito, su posición. En el caso de Wesley Carmona, sí. Realmente, hablamos con el abogado defensor del mismo, él fue un tonto inútil. Te explico. Por ejemplo, él se dedica a ser host. O sea, ¿qué es un host? En el término de la calle, que, por ejemplo, él llega, las discotecas le pagan a él, le pagan la bebida, le pagan una mensualidad y ciertas condiciones para que motive para él llevar a personas a su discoteca. Por ejemplo, él hace un media tour en 3 discotecas, 4, qué sé yo. Vamos a suponer, hoy es viernes, tal discoteca tiene a fulano, tal discoteca tiene un DJ, tal discoteca tiene esto. Entonces yo agarro, por ejemplo, a Luis Reynoso y a su Germi, y yo digo, miren, yo la voy a llevar a esta discoteca y todo. Yo la llevo, lo entro, la entrada que sea gratis, qué sé yo, y en mi mesa ponen una botella, la primera botella, ya la segunda botella ahí delante de ustedes, uh-huh, o la tercera o la cuarta. Entonces, a eso es que se dedica este jovencito. Pero, ¿qué pasa? Que los dos delincuentes, él tiene un taxista que le invita el servicio, no, yo te mando a buscar mi taxi. Ese es el famoso taxista que se dice que utilizaron. No, el taxista fue a retirar a esas personas y los dos imputados, que supuestamente son los que hirieron y mataron al jovencito, se montaron en el vehículo, pero el doctorcito supuestamente no sabía que eran dos delincuentes. Entonces, donde el doctorcito fue que no supo manejarse, que se monta en el vehículo, los tipos disparan, matan a este muchacho y salen en el vehículo. El doctorcito desconoce la situación, lo que está pasando. Por eso el abogado dice que el doctorcito no tiene nada que ver, o Wesley Carmona no tiene nada que ver, porque no está implicado directamente al hecho. Pero eso lo va a determinar la justicia. Ahora, Roberto, yo veo, o he escuchado, en el caso del doctor, desde el inicio, porque yo incluso sigo con algunos contenidos del doctor, y ellos ya estaban haciendo un podcast entre ellos dos. Muy, muy, entre padre e hijo, curándose prácticamente. Y el doctor lo que decía era que él apoyaba tanto a su hijo que, un ejemplo, él se lo quería llevar para una de las fiestas que el doctor hace, porque hace algo salsero,
y el hijo no quería para quedarse en el coro con los amiguitos, pero que él muchas de las veces tenía que pagar la cuenta que ellos dejaban en la discoteca. Porque si ellos gastaban 20, 25 mil pesos, nada más reunían 10, y los otros, porque era el líder del grupo dentro de sus amigos, tienen que pagarle al doctor. O que el doctor salía con para pagarle bebida. No. Te lo digo en el sentido, se ve un poquito doctor, contradictorio Oye, ¿qué pasa? En la parte de lo que explica. El doctor estaba desconectado de su hijo. El hijo lo llamaba y prácticamente era una forma de chantajearlo al padre, porque hay hijos que chantajean a sus padres. Entonces, no era de que el doctor... Estaba pago. No sabía en el mundo que su hijo estaba desenvolviéndose, que es lo que pasa a muchos padres, que no saben en qué nuestros hijos se están metidos. Por eso que uno tiene que estar 24/7, uno investigando de vez en cuando. Entonces, ¿qué sucede? El doctorcito, o Wesley Carmona, llamaba al papá: papi, tú aquí en esta discoteca, no tengo que pagar la cuenta. Eso era un chantaje. ¿Por qué? Porque Wesley Carmona y su padre no tenían una relación padre-hijo, porque lamentablemente este muchacho tuvo ese hijo sin ninguna condición económica, ni facilidad, ni nada. Se mete al mundo del espectáculo, en animación, se mete a trabajar con Santiago Matías, pero no tiene tiempo de estar con un muchacho que el muchacho le cogió la calle. El muchacho le cogió la calle y el papá no se dio cuenta. O sea, no era de que él le pagaba la cuenta porque quería. Si mi hijo, ya un hombre, va a cumplir 21 años ahora, y si él me llama a las 3 de la mañana: papi, tengo un problema, yo voy a ver qué está pasando. Ahora, en el caso mío personal, gracias a Dios, mis hijos, y más Roberto Ángel, que ya es mayor de edad, gracias a Dios, hasta la fecha de hoy no me ha dado ninguna queja. Roberto Ángel pasó su adolescencia dentro de los parámetros normales. Un orgullo para mí como padre. Ya un hombre hecho y derecho, 21 años, pero aún así yo sigo pendiente a mi hijo. Y si mi hijo me llama a cualquier hora, en el caso de Roberto ha ayudado un brinco, nunca me ha llamado, nunca yo he tenido una queja. Nunca he tenido una queja de mi hijo. Gracias a Dios, he estado cerca de él desde que nació hasta los 21 años que tiene. Y voy a estarlo como padre. ¿Qué es lo que le pasa a unos padres que se desconectan de sus hijos? Lo dejan en una guardería, en la tarde no lo ven, y llegan a la noche, y ya a la noche es que el muchacho está durmiendo. Y crecen así 14, 15, 16, 17, 18 años, que ya comienzan a salir con los amiguitos a la discoteca. El papá: no, toma, mil pesos, está bien, vete con los amiguitos. Y tú no sabes lo que está haciendo. Sí, pero en el caso de que tú mencionaste ahora, el ejemplo, hay padres que quizás es por descuido, pero hay otros que lamentablemente esa es la vida que le toca. Hay padres que salen a trabajar a las 7 de la mañana y te llegan a la casa a las 8 de la noche. Bueno, yo tengo un hijo de 7 años, espérate, yo tengo un hijo de 7 años. Y cuando yo di a los 3 meses, pues yo venía a trabajar al programa de televisión de William García, yo tenía que dejarlo en una guardería. Tenía que dejarlo en una guardería. No, pero espérate. Porque una cosa es que tú lo dejas en una guardería. Espérate. Que incluso el gobierno, no es tu gobierno. Pero déjame explicarte. Hay padres que le toca. Pero otros que lamentablemente tienen que hacerlo. Y no tienen ese tiempo obligatoriamente para los hijos. Pero espérate. Súbeme, porque tú eres parte del Estado. Y tú sabes que el Estado tiene la casa de guardería para los niños, para que la madre puedan trabajar hasta las 4 de la tarde. Roberto, te estoy hablando del año 2007, te estoy hablando de un ejemplo real. No, ya eso es pasado. Sí, está el bien. El presente, porque ya pero lo estamos hablando 2007, del presente. 2017. 2017, yo di a luz. Pero te estoy hablando de, aunque no es mi caso, porque gracias a Dios trato de estar lo más cerca de mi hijo, termino aquí, voy y lo busco, pero hay padres que lamentablemente hay que ponerse en su lugar. Salen a las 7 de la mañana. Es que hoy en día no es justificable cuando el Estado a esa persona de escasos recursos le tiene toda la facilidad para que sus niños estén en un lugar seguro. Te estoy hablando del tiempo que los padres le dedican a sus hijos. Y muchas veces, estos padres que no pueden dedicarle el tiempo completo en el día a los hijos, esos hijos salen mejores que otros que están 24/7 debajo de la falda de los padres. Director, número 4, las autoridades de la Universidad Católica Nordestana UAS y los estudiantes y miembros de FELABET no llegan a ningún acuerdo, señores. Bueno. Qué triste, qué penoso. Tenemos ya desde la semana completa en este tema de la problemática que presentan los estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. Señores, buen provecho. Bye. Mañana viernes aquí estaremos a las 11.
por este medio de Telenor. El programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo,